Esto significa más que la inauguración de esta magnífica obra. Esto significa la consecución exitosa de una visión, de un sueño que hoy se hace realidad. El día de hoy verdaderamente es muy importante para Holcim Ecuador, es un hito. Estamos inaugurando la segunda fase de modernización de nuestra querida planta de Holcim aquí en Guayaquil. Esa obra refleja, como Oscar ya ha dicho, el firme compromiso de Holcim con el Ecuador, con una inversión de más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años. Aquí vamos a sustituir 600 mil toneladas de clinker anual. Aquí también tenemos la capacidad para el abastecimiento del cemento por el futuro del país. Amigas y amigos todos, realmente cuando uno ingresa a una fábrica como esta, desde el ingreso uno ya se da cuenta de la calidad de empresa que es. Es una empresa que se ha comprometido con el país, como ellos mismos lo manifiestan. Holcim ha sido parte fundamental para la construcción de toda la infraestructura necesaria para la competitividad sistémica. Holcim ha estado en los puentes, en las carreteras, en los aeropuertos, en las escuelas, en los hospitales, es decir, en toda esa infraestructura que hemos realizado desde el gobierno para dar esa facilidad al sector privado para que pueda desarrollar eficientemente su trabajo. En una economía dolarizada, lo que nos preocupa y lo que nos interesa sobremanera es sustituir importaciones. Y como se ha dicho aquí, vamos a sustituir el clinker que lo estábamos importando para las demás fábricas del país. Solo eso ya significa 80 millones más o menos de ahorro anual para el Ecuador. Así que estamos muy felices, han hecho una muy buena inversión, este país los va a apoyar. Así que, queridos amigos, los felicito por esta hermosa planta. Señores trabajadores, los felicito por ser parte de este hermoso sueño de construir este gran país. Muchas gracias a ustedes.